Thank you han habido muchos momentos donde vos has expresado tu opinión personalísima alrededor de eh, la actuación de algunos eh, grupos opositores. Eh, seis años, hubo un foro recientemente en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, donde los panelistas, pues, muy, muy correctamente de la academia nos daban a conocer su interpretación sobre trechos, ¿verdad? Sobre momentos históricos. Por ejemplo, Elvira Cuadra nos dio una importante eh, explicación, ¿verdad? A la luz de la sociología. Humansor eh, López también lo hizo, pero como que todos estos elementos, ¿verdad? Que son como semillas que pueden caer en terreno fértil y germinar, no se sienten. ¿A qué? Según a tu juicio, ¿por qué no germinan estas, eh, esta, este cúmulo de información que circula y que la gente misma en Nicaragua dice, bueno, ya basta, pues? ¿Por qué no vemos resultados concretos de expresiones sumamente específicas? ¿A qué creemos que se deba? Sí, mira. Eh, en esto, pues tendría que estar en la cabeza de cada uno de los liderazgos y de los dirigentes, pero por lo que uno escucha, ve eh, y conversa, en primer lugar, creo que el tema se ha enquistado en la dinámica opositora, el tema izquierda, derecha, sandinismo, antisandinismo. Y aquí, eh, ese es también, hay que decirlo, eh, uno de eh, las estrategias de comunicación de la dictadura más certeras. Mm. De haber reabierto heridas que estaban sanando y abrir nuevas heridas. Lo que voy a decir... Eh, creo que no lo he dicho en ningún medio de comunicación, me he referido aquí en la mesa redonda, al de mi izquierda derecha es que cuando digo heridas estaban sanando no es porque me lo contaron sino que porque el pueblo nicaragüense lo vivió ¿verdad? no pertenezco a ninguna organización política pero no soy ningún renegado fui diputado y fui presidente del movimiento renovador sandinista. No le gusta, lo repito, fui diputado y fui presidente del movimiento renovador sandinista. No tengo nada que ocultar. Pero ¿a qué me voy a referir? Que en el MRS, cuando yo estuve, ¿verdad? Y no estoy diciendo que era por mí, pues porque yo no podía tomar decisiones unilaterales. Tuvimos una alianza de 10 años, 10 años con primero ALN, después RIN, Partido Liberal Independiente, por los golpes que aceptaba la dictadura. ¿Cómo se explica que un partido liberal claramente de centro-derecha y con sectores de centro y con sectores de centro-derecha de, de pudiera haber mantenido una alianza de 10 años no oculta, pública, ante los medios de comunicación con un partido de centro izquierda. Habían también en esa alianza personas sin partido, exmiembros de la resistencia, conservadores, socialcristianos. Recordemos que en el 2011 el candidato a presidente fue Fabio Gadea Mantilla y que el candidato a vicepresidente fue Mundo Jarquín, un candidato de, bueno, de arraigo popular y un candidato del MRS. Y yo fui electo con votos liberales también en el 2011 porque iba en la lista de candidatos a diputados en el segundo. De Managua, a pesar de que el MRS era minoría en relación a los liberales, ¿verdad? Es decir, no es que éramos eh, marginales, iba de segundo en la lista de Managua. Entonces, ¿por qué? Y en el 2008, en la campaña, todos contra Ortega, igualmente en, las, eh, en los spots aparecían banderas verdes, banderas rojas, banderas anaranjadas. Cualquiera puede recuperar los spots. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica para lo que valga? ¿Verdad? Y ya vi que no vamos a hablar ni de la canasta básica ni del observatorio. ¿Cómo no? Claro que sí. Para, para, para lo que valga, ¿verdad? Para rescatar, solo estoy reaccionando a tu pregunta. Primero la claridad de objetivos. Los adversarios no éramos nosotros, éramos diferentes. Pero el adversario era Ortega. Y en el 2008, muy temprano, la campaña en las elecciones municipales, todos contra Ortega, y allí iba el MRS. En el 2011, apareció en la campaña, ¿verdad? Con eh, Fabio Gadea, con el respaldo de Henry Ruiz. Una foto, ¿verdad? De Ernesto Cardenal, es decir, ya no solo era el MRS, sino que, y nadie apedreaba esa campaña, ¿verdad? Nadie decía por aquellos no y por estos sí, ¿verdad? Solo lo doy como un hecho que cualquiera sabe, ¿verdad? Y no fue hace, no fue en el siglo pasado, ¿verdad? Fue pues, eh, hace 10 años, 11 años, 12 años. Entonces, lo primero, la claridad de objetivo. Y aquí yo veo que algunos consideran que son tan o más adversarios algunos sectores de oposición, no solo sandinistas, ¿verdad? sino que incluso sectores de centro derecha, de, de, de derecha, son más adversarios para algunos que Ortega. Dedican más su tiempo a apedrear, a garrotear, si los tuvieran a mano, seguramente les rajan la cabeza, ¿verdad? Cuando menos, y no estoy hablando de los sectores de izquierda, ¿verdad? Estoy viendo cómo atacan a Juan Sebastián, a Maradiaga, etc. Entonces, lo primero, la claridad de objetivo. Y en esto tenemos que estar claros, ¿verdad? Una parte, y allí hay que separar a las ovejas del Señor, ¿verdad? de los lobos o de las lobas. Un sector, queremos democracia en Nicaragua, sea de izquierda, de centro izquierda, de derecha. Hay una izquierda democrática y hay una derecha democrática, ¿verdad? Que queremos democracia. Hay otros que lo que quieren es salir de Ortega, pero yo me pregunto si con el poder que tiene Ortega o menos, serían peores que Ortega. Entonces... Lo segundo es estar claro que alrededor de Ortega, como objetivo a salir del régimen, hay que distinguir entre las fuerzas, los que son demócratas y los que son enemigos de la democracia. Los que son enemigos de la democracia, lo digo ya, son enemigos. No les gusta. Los que son enemigos de la democracia... Son enemigos tanto como Ortega. ¿Cómo siguió la alianza con entre sectores de izquierda y sectores de derecha? Siendo leales a la alianza, ¿verdad? Y lealtad significa reconocimiento de las diferencias, tolerancia a las diferencias. Pero dirimir las diferencias internamente. Nosotros nos reuníamos por lo menos dos veces a la semana. Una, las reuniones de bancada en la expresión parlamentaria. Dos, las reuniones pa previas para cada una de las comisiones. Vos sos periodista y podés aquí reventarme los botones. Y desafío a cualquier otro que me lo diga también. ¿Cuándo surgió a los medios de comunicación? una diferencia que fuéramos a ventilar en los medios al sen de diferencia en el seno de la alianza pli ¿Cuándo? no la no recuerdo diferencia teníamos diferencia verdad y cuando teníamos diferencia la aclarábamos verdad entonces si era en la asamblea miren nosotros no vamos a votar cómo van a votar ustedes pero ejercíamos nuestro voto, pero nuestro enemigo, nuestro adversario era Ortega, no nuestro socio en la alianza. Entonces no íbamos a combatir las posiciones de nuestros colegas con los que estábamos de acuerdo casi en todo, ¿verdad? Entonces, lo segundo es mantener lealtad a la alianza y no irle a pegar una puñalada afuera a quien es supuestamente tu socio. Lo tercero, respeto a las reglas del juego. Llegaste a un acuerdo, cumplílo. Si no, si no llegaste a una alianza para llegar a acuerdos, entonces no te alíes. Pero si llegaste para llegar a acuerdos, cumplílos. Y allí tal vez algo distinto, eh, que es difícil seguramente para varios asimilar, que conte en la alianza también habían representantes de la sociedad civil, que también ahora hay ese estrés, ¿verdad? También habían en esa alianza representantes de la sociedad civil. Pero bueno, sigo. Era evidente, no habíamos contado. En elecciones, que la mayoría era liberal y que nosotros éramos minoría. La democracia supone el juego de mayoría y minorías. ¿Y qué significa esto? Que si, llamémosle así, los liberales, ¿verdad?, no hubieran impuesto su mayoría en cada decisión tres decisiones de ese tipo y nos vamos. Hasta ahí llega la alianza. Y si nosotros, que éramos minoritarios, íbamos a estar imponiendo vetos a decisiones, solo nos iban a dejar poner dos vetos y la tercera, hasta aquí llegamos. ¿Qué significa esto? El esfuerzo por llegar a consensos. Sistemáticamente, deliberadamente. Y cuando no lo llegas, administrar las diferencias. Pero reconociendo los pesos específicos. ¿Verdad? Esto de que todos somos iguales, lo lamento. No somos. ¿Verdad? Todos tenemos derecho a nuestra opinión, a nuestro puntos de vista, a que se respeten nuestros puntos de vista, pero a la hora de llegar a tomar decisiones, pues hay que considerar los pesos políticos, pero ¿qué es lo que determina la cohesión? Tener un objetivo estratégico compartido, porque cuando vas tomando decisiones de la mano, te das cuenta que ahora no estás de acuerdo en esto, pero mañana vas a estar de acuerdo y lo peor, incluso... Dentro de tu mismo sector, a veces hay más acuerdo con un sector del otro, y pasó, ¿verdad? De que un sector del MRS estaba más de acuerdo con un sector de, de, de Eduardo, y esa mayoría y minoría iban cambiando en el camino, ¿verdad? Lo cuarto, renunciamos a nuestra ideología. Los liberales hicieron MRS, los MRS nos hicimos liberales, ¿verdad? A nadie en sus sanos juicios se le, se le hubiera ocurrido intentar cooptarnos, ¿verdad? O traernos un pedazo del pli, ¿verdad? Respeto, respeto a la identidad. Y para que la identidad se respete, primero debes de tenerla. Y ahí es donde termino, ¿verdad? Si lo que nosotros tenemos son unos grupos amorfos, sin identidad, identidad de intereses identidad política, identidad ideológica, ¿qué respeto vas a tener a una identidad que no existe? Entonces creo que debemos de hacer un esfuerzo por sincerarnos, ¿verdad? Por sincerarnos alrededor de cuáles son nuestras posiciones, alrededor de algunos temas. Y este es mi tema, no puedo imponérselo a todos, ¿verdad? Pero respetame. ¿Verdad? En mi tema. No voy a intentar imponerlo, yo voy a seguir con, mi, con esta agenda, pero también considerando que lo fundamental es la agenda más amplia. Y es difícil, complicadísimo, ponerse de acuerdo en una agenda amplia si el pueblo de Nicaragua te está diciendo todos los días y desde hace años de distintas formas cuáles son sus principales. Problema, ¿verdad? Y son públicos. ¿Qué es lo que necesita la gente? Trabajo. Discutamos cómo es que vamos a resolver o en el largo plazo, porque eso no se resuelve en el corto plazo. El tema de la creación de empleo. Discutámoslo. El tema de la educación. Discutámoslo. ¿Es un problema o no es un problema? El tema de la corrupción. ¿Es un problema o no es un problema? ¿Cómo lo vamos a combatir? ¿Verdad? El tema de la policía. El tema del aparato judicial. Entonces, ni, claro, la lista de problemas de Nicaragua es interminable, pero la lista de prioridades y la lista de arranque no es interminable es posible llegar a un conjunto de temas conciliar un conjunto de, de propuestas y traducir esas propuestas en mensajes que despierten confianza que despierten esperanza en la gente entonces eh, a propósito de tu pregunta verdad lo respondo no con retórica sino con un ejemplo en el que cualquiera ¿Verdad? Puede, si no vivía en la época, si no tenía conciencia, pues todavía puede revisar eh, informaciones de la época, las elecciones del 2018, del 2008, las elecciones del 2011, y cómo, y cómo, porque también esto se olvida, en el 2016, en julio del 2016, nos despojaron de escaños a todos los opositores, a todos los diputados opositores. No me voy a meter a ese rollo de los que no corrió Ortega o de los que corrieron a ocupar los escaños de los que habíamos sido despojados. Igual a como fuimos despojados de, de la nacionalidad, nos dimos cuenta por la televisión que nos habían despojado de los escaños porque nunca hubo ningún proceso que nos notificaran. Entonces, creo, no se repite la historia, pero tener claridad de objetivos, tener claridad de cuál es la identidad de tu fuerza, tener lealtad a la alianza, tener una propuesta compartida, respetar las reglas del juego, tener identidad que sea respetada. Yo creo que eso no es solamente para una época de la historia. Creo que eso y que fue perfecto no, no fue perfecto. ¿Verdad? Pero tengo que decir que después de toda esa ida y de venida, no solo fuimos aliados, somos amigos, ¿verdad? Tengo amigos liberales porque la vivimos juntos, ¿verdad? Participamos en las mismas manifestaciones, participamos en las mismas campañas, fuimos a las mismas visitas a los municipios. No volamos con el orteguismo defendiendo cada centímetro. Pero bueno, eh, no podemos decir que eh, frente a la avalancha de poder y la alianza que construyó Ortega, fuimos suficientes para impedir que se impusiera. Eh, la, que Ortega fuera desmantelando paso a paso la institucionalidad democrática. Era una pregunta, pero esto no creo que es importante que se conozca. Yo creo que sí, yo creo que sí, es de capital importancia y ojalá estos grupos eh, opositores reflexionen a la luz de lo que nos estás contando hoy. <music>